5 mejores cosas que hizo Iron Man en los cómics. Número 1. Ir a por todas las cosas malas que hizo, teniendo él mismo que acabar con su propio patrimonio, desde hacer explotar sus megafábricas a través de todo el mundo, así como casi todos sus trajes, sumado al hecho de quedar en coma temporal a punto de irse al Mictlán después de borrar su mente, teniendo que ser asistido por una máquina para que pudiera seguir respirando. Número 2. Comprar una compañía de refrescos para aprovechar la cadena de suministros de sus máquinas expendedoras y usarlas para enviar a diferentes poblados remotos medicinas y vacunas. Número 3. Visitar a niños enfermos en el hospital, alegrándolos al mostrarle no solo un puñado de sus armaduras, sino también el permitirle subirle a su modelo más reciente en aquel entonces. Número 4. Ayudarlo a su hermano Arno Stark, el hijo legítimo de Howard y Maria, en vivir la mitad de su vida que le quedaba, como nunca antes lo había hecho, proporcionándole sus recursos no solo para que dejara de estar postrado en un pulmón artificial, sino también para que construyera sus propias armaduras o el liderar una ciudad utópica en Asia. Número 5. Vengar a una protegida suya que intentaba convertirse en la futura Iron Woman, que lamentablemente fue contravenida por investigar un patrón de desapariciones de personas en su ciudad. Vaya datos, ¿no crees?